soy María José, me tiene el lío de organizar esta charla y bueno, lo importante es que Emilio nos cuente su mensaje. Todos los que estáis aquí, por alguna razón, habéis oído algo que os ha atraído para estar aquí, y entonces lo mejor es que Emilio nos cuente lo que nos trae de su recuerdo, ¿no? Y nada, como él siempre dice, va a recordar aquí un rato con nosotros y que queremos que todos saquemos algo interesante para nuestra vida que nos sirva, ¿vale? Cómo están fluyendo tantas charlas que se están organizando en tantos puntos del mundo, donde estamos compartiendo, yo no sé el número, pero no tengo ninguna duda que seremos muchos millones y millones de seres humanos. Que como me gusta decir, lo que estamos haciendo no es aprendiendo nada, sino que simplemente estamos recordando lo que somos, recordando nuestra auténtica esencia, recordando nuestro linaje divino, y todas las capacidades, todas las potencialidades que hemos tenido ahí como adormecidas, no por casualidad, sino porque al tenerlas inactivas, adormecidas, eso ha sido necesario para vivir experiencias que no hubiéramos podido vivir en caso de que esas facultades y capacidades hubieran estado plenamente activas. De ello hablaremos a lo largo de la tarde, pero que ya en el momento presente, en el aquí y ahora, hemos decidido entre todos que vamos a activarlas, que vamos a recordar lo que somos y que todas esas capacidades, todas esas facultades, tanto de tipo consciencial, espiritual, como también desde el punto de vista físico y biológico, las vamos ya a poner plenamente activas. Y este sentimiento que tenemos los seres humanos, como también hablaremos durante la tarde, no es casualidad. Se inscribe dentro de un proceso de recuerdo que es mucho más amplio. Insistiré mucho a lo largo de la próxima hora, hora y media, sobre ello. El ser humano, la humanidad en su conjunto, a lo largo de miles y miles de años, en ese olvido en el que hemos estado, en ese adormecimiento voluntario, para vivir experiencias que eran necesarias para nosotros vivir, que hemos estado, hemos tenido fundamentalmente una amnesia con relación al ser vivo en el que vivimos, que es la madre tierra. Está fluyendo que sea lo primero que toque en la charla, aunque ni mucho menos tengo ninguna previsión de hacerlo así, pero está fluyendo que sea así, el remarcar desde el principio la importancia de que seamos conscientes de que cada uno de nosotros somos, valga como símil, valga como ejemplo, células dentro de un organismo vivo mucho más grande que es lo que llamamos Tierra. La Tierra no es nuestro planeta. En esa manía de apropiarnos de todo que ha tenido la humanidad, la Tierra no nos pertenece, ni la Tierra está a nuestro servicio. La Tierra es un ser vivo como cualquiera de nosotros. Eso sí, ese es el ser vivo en el que vivimos cada uno de nosotros. Entre la Tierra, que muchos llaman con razón madre Tierra, y cada ser humano, cada especie y cada miembro de especie que vive en el planeta, de las millones y millones de especies que hay una relación de simbiosis. Es una simbiosis perfecta, una simbiosis que nos nutre de vida a ella y a cada uno de nosotros.
hay una interacción maravillosa. El ser humano lo ha olvidado durante mucho tiempo y lo está empezando a recordar ahora. Y de hecho, lo que estamos percibiendo en estos momentos y en el desenvolvimiento del aquí y ahora, que el ser humano todavía llama futuro, vamos a sentir dentro de muy poco, se debe fundamentalmente a que el ser vivo en el que vivimos va a dar un salto evolutivo, va a vivir una evolución, ¿no? Ella, la Madre Tierra. Y cuando la Madre Tierra complete ese salto evolutivo, todos sus componentes, todas sus células, cada uno de vosotros y de vosotras, yo mismo, vamos a sentirlo. Y vamos a sentir igualmente la fuerza interior como para seguir sus pasos, adaptarnos al cambio vibracional que la Tierra está a punto de culminar. Va a ser algo interactivo. Era necesario que la Tierra diera este paso, porque si el ser vivo en el que vivimos no da el paso, los que vivimos en el ser vivo no podemos darlo. Pero una vez que el ser vivo en el que vivimos da el paso, ahora nosotros, en libre albedrío, tenemos que darlo. Es muy fácil entenderlo si nos miramos a nosotros mismos. Cualquiera de nosotros somos multitud de organismos, todos perfectamente unificados en un único cuerpo. Hablando de células, cada uno de nosotros somos 100 billones de células. Cada célula es un ser vivo. Cada célula tiene corazón, que es lo que la ciencia denomina el núcleo. Y cada célula es mucho más que el corazón. Hay un núcleo, pero hay una membrana exterior, hay un citoplasma, cada célula tiene decenas de miles de genes. Si lo miramos con precisión, cada célula es como una pequeña galaxia, o como una gran galaxia. No es ni siquiera como un planeta, porque es la conformación de muchas formas de vida, de muchas. Es como si cada célula de nuestro cuerpo fuera una galaxia. E imaginaros, tenemos 100 billones de células, es decir, 100 billones de galaxias. Dentro nuestro no es que haya un universo, hay multitud de universos. Pues bien, esas células, en su proceso evolutivo, para sentir consciencialmente, energéticamente, vibracionalmente muchas cosas, necesitan que nuestro cuerpo entero vivan esas cosas. Vivan esa evolución, vivan esa vibración, sienta esa energía en nuestro cuerpo entero. Y a partir de que lo sienta nuestro cuerpo entero, lo podrán sentir, percibir y experienciar interactivamente nuestras células. Pues nosotros, con la Madre Tierra, tenemos una interacción similar. Somos seres conscienciales, cada uno, con nuestro libre albedrío, con nuestra dimensión física y nuestra dimensión espiritual, que realmente es una, perfectamente asociada, en perfecta armonía. Y como seres vivos estamos dentro de un ser que es la Madre Tierra, que, como comentaba hace un momento, y vamos a insistir durante la tarde, está a punto de cerrar, de completar un salto evolutivo. Y ese salto evolutivo va a poner a disposición de todos nosotros el hacer realidad lo que también por dentro y no por casualidad hay una sincronía, una coincidencia en el tiempo, que no es casual, también por dentro hace mucho tiempo que estamos soñando. Hace mucho tiempo que estamos sintiendo. Y ahora mira por dónde ese sentimiento y ese sueño lo vamos a hacer realidad. La realidad de una nueva tierra y dentro de esa nueva tierra una nueva humanidad que se está ya empezando con fuerza a configurar. Y debido precisamente a eso, a la configuración de una nueva humanidad en una nueva tierra, es por lo que también empieza a caerse lo que hemos denominado, por llamarlo de alguna forma, el viejo mundo. Voy a insistir inmediatamente sobre ello. El viejo mundo está derrumbándose, pero ese derrumbamiento es nuestra obra, es nuestra creación. Se debe a que entre todos los seres humanos, individual y colectivamente, hemos tomado la decisión de crear algo nuevo y lo estamos creando. También, por llamarlo de alguna forma, podemos denominarlo nuevo mundo. Pues bien, ese nuevo mundo que empieza ya a surgir, que hace posible encuentros como este,
que hace no mucho tiempo sería impensable, como este o como los que se estarán desarrollando en la tarde de hoy en multitud de puntos de España, en multitud de puntos de Europa, en multitud de puntos del planeta. Esto no hubiera sido posible hace poco tiempo y es posible ahora porque estamos activando nuestra capacidad creadora. Estamos configurando un nuevo mundo y una nueva realidad. Y la configuración de ese nuevo mundo es lo que está provocando igualmente la disolución del viejo. Es como si estuviéramos pasando de una casa a otra, de una realidad a otra. Y la realidad nueva conlleva la disolución de la realidad en la que hasta ahora hemos venido viviendo. He empezado a hablar, evidentemente, con términos y con palabras. Yo estoy convencido, lo sé, que dentro de lo que todavía denominamos tiempo, dentro de no mucho tiempo, las palabras no van a ser necesarias. Yo diría que casi ya ni lo son, pero aún estamos demasiado acostumbrados a ellas. Yo a veces tengo la sensación, sobre todo ahora después del verano, de que antes del verano di la última charla, fue en Barcelona el 30 de junio, y no he vuelto a dar ninguna hasta una charla en Lepe, el viernes de la semana pasada. Tuve la sensación en Lepe que también tengo ahora, que si me callara, totalmente, en silencio, y estuviéramos una hora, o una hora y media, o dos horas, aquí en silencio, estoy absolutamente convencido que lo que vamos a compartir a través de palabras, lo compartiríamos también. No tengo ninguna duda. Quizá alguno de los presentes estará pensando, no, por favor, que voy a estar aquí un par de horas sentado en silencio. No preocuparos, seguiremos todavía con el antiguo formato. Pero cada vez tengo más claro, cada vez más, de que hay una unidad tal que nos unifica a todos, que cuando nos conectamos en el corazón, fluye una comunicación que ni siquiera debería calificar o denominar comunicación, porque no es ni comunicación. Para entendernos, mi ojo izquierdo no se comunica con el ojo derecho. ¿O imagináis a mi ojo izquierdo hablándole al ojo derecho? ¿O el ojo derecho diciéndole al izquierdo? No, ya no vamos a hablar, nos vamos a comunicar telepáticamente. ¿No? Mis ojos no necesitan comunicarse. Cualquier cosa que siente uno, lo siente el otro. Como cualquier cosa que siente cualquier parte de mi cuerpo, lo siente el cuerpo entero. No puedo decir, me duele el oído. Bueno, pues si me duele el oído, resulta que el otro oído se entera, pero no es que se entere el otro oído, es que se entera mi lengua, mi nariz, mi cabeza, mi rodilla, todo el cuerpo siente eso. Y cuando en alguna parte del cuerpo, por las razones que sea, sentimos una sensación de placer, de armonía, etcétera, etcétera, lo siente el cuerpo entero. Y no hace falta palabras, ni siquiera telepatía. Hay una comunicación que no es comunicación, es unidad, es unificación. Pero no obstante, todavía, en la tarde de hoy, utilizaremos palabras. Y cuando utilizamos palabras, nos encontramos, como me gusta recordar, con dos inconvenientes. El primero, que hay cosas, sentimientos, recuerdos, que están fluyendo en nuestro corazón, que no caben en palabras. Es decir, que no hay palabras, ni en nuestro idioma, ni en ninguno, que contenga esas experiencias y esos recuerdos que empezamos a sentir. No las hay. En ese sentido, a mí se me viene mucho a la cabeza un poema que Rafael Alberti escribió hace muchísimos años y que no está relacionado con el tema que aquí estamos abordando, pero que viene como anillo al dedo, donde él decía que siento de heridas de muerte las palabras. Y es verdad, las palabras ya están heridas de muerte. No tienen capacidad para contener lo que es el recuerdo que empezamos a sentir. Pero utilizaremos palabras. Yo lo que os pido es que esas palabras que yo utilizo, que ya estoy utilizando, las interioricéis. Aquellas palabras, aquellos mensajes, aquellas cosas que resuenen en vuestro interior, hacerlo vuestro. Lo que no resuene, utilizando el argot moderno a la papelera de reciclaje, fuera, como el correo basura, ni caso. Interiorizar y que colabore en vuestro recuerdo aquello que armonice con vosotros mismos. Y que me disculpéis si al utilizar palabras, utilizo palabras que tengan en vosotros connotaciones, significado, que de alguna forma os puedan molestar. Porque claro, en el mundo de las palabras hay de todo.
Y palabras que para mí, por ejemplo, pueden ser muy hermosas, he comprobado, he experienciado, he vivenciado, que para otras personas les rechinan. Hay expresiones, hay palabras que a lo mejor a cualquiera de vosotros y de vosotras que yo voy a utilizar les rechina. Yo lo que os transmito es la seguridad de que cualquier palabra que yo utilice lo voy a hacer con el corazón. Y que por tanto intento que esté llena cada palabra de armonía, de equilibrio y que esté rebosante de amor. Si en algún contexto utilizo algún término que no os gusta, sustituidlo inmediatamente por otro que fluya mejor en vuestro interior. Por poner un botón de muestra, suele pasar a veces con la palabra Dios. A mí la palabra Dios me encanta. Como me he dado cuenta que Dios soy yo, me encanta. Pero hay otras personas, sin embargo, que el término Dios le rechina un poco. A lo mejor porque cuando eran pequeños o en la adolescencia le impusieron una imagen de Dios, de un Dios castigador, de un Dios justiciero, de un Dios, vamos a decirlo así, puñetero, un Dios que le vale a otro para conseguir cosas y que uno empieza a darse cuenta de que ese Dios no es sino consecuencia de la manipulación que unos pocos quieren hacer de los demás, y debido a eso hay personas que el término Dios le repele un poquito. Bueno, pues al que le repele el término Dios, que lo sustituya por aquel término que mejor fluye en su interior. Ser uno, fuente, energía, si estuviéramos en el ámbito maometano, Alá, Krishna, que cada uno lo denomine como considere oportuno. Que las palabras portadas, que es difícil que contengan lo que vamos a compartir, no tengan además el elemento añadido de dificultad de las connotaciones y los distintos significados que pueden tener para cada uno. Y como hablábamos ahí al fondo antes de comenzar la charla, lo que aquí vamos a recordar y a compartir es lo mismo que se está recordando y compartiendo por muchísima gente. Hoy día, en esa maravilla, que también, no por casualidad, está en el aquí ahora, que llamamos Internet, que está permitiendo que nos demos cuenta de que efectivamente la humanidad es una red unificada, y no por casualidad, Internet la llamamos la red, en esa maravillosa red tecnológica, que no es sino un modestísimo reflejo de la red conciencial que tiene la Tierra y que tenemos nosotros, los seres humanos, en esa maravillosa red hay multitud de vídeos, multitud de textos expresados, protagonizados por distintas personas, y todos dicen lo mismo. O mejor dicho, todos decimos lo mismo. Eso es algo sensacional. Eso no lleva al aburrimiento, sino que lleva al asombro. Al asombro ante el milagro de que en muy distintos idiomas, de una punta a otra del planeta, estemos expresando lo mismo. En culturas distintas, en ámbitos geográficos muy diferentes, con trasfondos y tradiciones espirituales muy diversas. Y sin embargo, todos estamos diciendo lo mismo. Hay una enorme analogía en todos los mensajes. Hay lógicamente pequeños ajustes, pequeñas diferencias culturales de contexto, pero los mensajes de fondo son exactamente los mismos, y eso, además de llevarnos al asombro, también nos tenemos que percibir el significado que tiene como milagro, el milagro del momento sensacional, hermosísimo, que estamos viviendo, un momento en el que también ha llegado la hora, ese instante de que, aunque escuchemos a otros, como ahora vosotros y vosotras me estáis escuchando a mí, tengamos muy claro que ha acabado ya la hora de hacer o de seguir o de atender lo que digan otros. ¿Se acabó? Eso pertenece a las experiencias que hemos venido viviendo, por cierto, durante miles de años. Ya está bien. Han sido experiencias que encajan perfectamente. Todo ha tenido su porqué y su para qué. Pero estamos ya en un momento en el que los seres humanos definitivamente tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad creadora y de nuestro poder. Un poder que en expresión moderna, algunas de las personas que hablan en charlas que están colgadas en Internet, dicen que es el momento del empoderamiento. El empoderamiento es una palabra que creo
que viene de algún punto de América Latina y que hace referencia a ser consciente de nuestro poder, del poder divino, del poder que atesoramos en nuestro interior, que por muchas razones hemos olvidado, pero que ahora estamos recordando. Y ese poder hay que activarlo. No hay que seguir a ningún maestro. Decía Cristo Jesús, maestro solo hay uno. Y se refería al Padre, ni más ni menos. No hay más maestros. No hay que seguir a nadie. No hay que seguir a gurús. Hay que seguir el camino del corazón de cada uno. Y hay que activar el empoderamiento que tenemos dentro. Me gusta recordar que este sentimiento de empoderamiento, con otra palabra, estuvo muy presente en los primeros tiempos del cristianismo. De hecho, los primeros padres de la Iglesia, cuando todavía la Iglesia no era la estructura jerárquica que hoy conocemos, que hablaban de un término para referirse a esto mismo, el ser consciente de nuestro auténtico poder y nuestra auténtica esencia divina. Y ellos hablaban del endioseamiento. Ese término, endiosarse, hoy está, entre comillas, mal visto, tiene una mala connotación, se asocia a una persona soberbia, a una persona orgullosa. Los primeros padres de la Iglesia, aquellos primeros cristianos, no hablaban del endiosamiento como orgullo y como soberbia, sino todo lo contrario, como aceptación, como rendición, como humildad, como vivir la vida en un estado completo y constante de amor, debido a que somos conscientes del Dios que somos, del Dios que es cada uno de nosotros. Ese endiosamiento o ese empoderamiento, me da igual el término, lo tenemos que activar. Y tenemos que activar nuestra capacidad creadora, la que todos tenemos. Por cierto, la que tiene cada célula de nuestro cuerpo y la que tenemos cada uno de nosotros como una unidad dentro de otra unidad que es la Madre Tierra, dentro de otra unidad que es el Sistema Solar, dentro de una galaxia, dentro de un universo, etcétera, etcétera, etcétera. Ha llegado el momento en el que activemos nuestra capacidad creadora. Es más, no es que haya el momento de activarla, es que ya la hemos activado. Y esto irá con lo que empezaba a comentar antes de este pequeño paso atrás que he dado en la intervención para explicarlo de las palabras, cuando empezaba a hablar del viejo y del nuevo mundo. Decía hace unos minutos que está emanando, que está surgiendo un mundo nuevo. Ese mundo nuevo está surgiendo por nuestra capacidad creadora. Está surgiendo una nueva vida, la de cada uno de nosotros, que es nueva. Cuando se hablan de cambios, a mí me gusta recordar, antes que nada, mírate al espejo. ¿Cuántos cambios se está viendo en la vida de cada uno en los últimos tiempos? A lo largo de este año 2012, ¿cuántas cosas han pasado en la vida de los que estamos aquí sentados? Si miramos un año atrás, ¿cuántas cosas vienen ocurriendo? Cosas, eventos, hechos, situaciones que a veces vivimos como desconcierto, pero que encajan de lleno en un impulso que surge de dentro de nuestro interior y que se dirige a crear una vida nueva, la de cada uno. Una vida nueva, la de cada uno, que se incardina a su vez en una nueva humanidad. Una nueva humanidad que ya está conformándose. No hay que esperar a mañana. Ya está surgiendo. Ya está naciendo. Vuelvo al ejemplo de la multitud de encuentros como este que se desarrollan cotidianamente en el mundo entero. Los millones, cientos de millones, miles de millones de seres humanos que desde el corazón vibramos ya en una frecuencia distinta y que lo sentimos, no sabemos ni cómo llamarlo. A muchos de estos seres humanos no les pidamos que lo expresen con palabras porque ni siquiera sabrá de qué le estamos hablando, pero lo están sintiendo. Están sintiendo que ellos mismos por dentro son distintos y como consecuencia de ese cambio interior, de esa metamorfosis energética, vibracional, genética que está habiendo, el mundo exterior también empieza a cambiar. El mundo es el mismo aparentemente, las mismas paredes de la habitación para entendernos, pero sin embargo se ven distintas. Lo que antes parecía que eran a lo mejor paredes estrechas, ahora se ve que son paredes que se pueden como expandir. Lo que antes parecía que nos constreñía, ahora empezamos a ver que está lleno de posibilidades.
porque somos nosotros los que estamos cambiando. Hay una vida nueva, la de cada uno, en el contexto de una nueva humanidad, en el escenario, a su vez, de una nueva tierra. Y eso está surgiendo por nuestra capacidad creadora. Y esa capacidad creadora que hace que emane un mundo nuevo, inevitablemente conlleva la disolución del viejo mundo. Inevitablemente. Hay personas, también científicos, que cuando hablan de la realidad, acordaros de la célebre película de Matrix, cuando hablan de la realidad nos dicen que la realidad en la que vivimos se parece mucho a una matriz holográfica. Es decir, es muy virtual. Esto que llamamos realidad lo estamos creando entre todos continuamente. Cada uno crea su vida como si fuera una especie de holograma de tres dimensiones, como las películas 3D, y que entre todos, además de crear nuestro propio holograma, creamos una gran matriz holográfica muy a semejanza de lo que nos cuenta la película de Matrix. ¿Y sabéis lo que pasa en la película de Matrix? Que cuando Neo cambia, cuando Neo recuerda, cuando Neo adquiere conciencia de lo que es, ¿recordáis esa pantalla de ordenador, los que hayáis visto la película, un ordenador antiguo, donde las letras y los números empiezan a caerse? Son letras en verde sobre un fondo negro y empiezan a caerse. ¿Por qué empiezan a caerse? ¿Por qué empieza esa realidad a diluirse? ¿Por qué esa matriz empieza a desvanecerse? Porque Neo, junto con otros seres humanos, se han dado cuenta de que esa realidad la estaban creando ellos mismos y han decidido crear otra. Han decidido dar un paso. Y al crear otra realidad, ese viejo mundo, esa vieja realidad, empieza a diluirse. Pues bien, ese viejo mundo se está diluyendo. Creo que a este respecto no hace falta que me entienda mucho, ¿verdad? Porque parece bastante evidente que el viejo mundo se está derrumbando. Lo que quiero compartir en el recuerdo con vosotras y con vosotros es que el viejo mundo no se está derrumbando por casualidad. Lo estamos no derrumbando nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es crear un nuevo mundo. Y al crear un nuevo mundo, una nueva realidad, la otra se empieza a diluir. Es inevitable. Que el viejo mundo está diluyéndose, derrumbándose, es bastante evidente. Los que están muy enganchados a él, todavía a ese viejo mundo, y buscan descripciones, y esta que yo aquí estoy compartiendo con vosotras y con vosotros, esta que aquí estoy recordando con vosotras y con vosotros, todavía no les vale. Aún buscan explicaciones del viejo mundo y de su crisis desde el viejo mundo. Y en el viejo mundo no está la explicación de su derrumbamiento. La explicación del derrumbamiento del viejo mundo está en el nuevo mundo. No en el viejo. Pero todavía hay personas que intentan ver por qué el viejo mundo está en crisis desde el viejo mundo. Y hablan, a mí me hace gracia la expresión, de una crisis sistémica. Claro que es un término que, si las palabras son raras, muchas veces está ya en la releche, crisis sistémica, para intentar trasladar que como está en crisis todo, pues bueno, no se puede hablar de crisis social o cultural o económica, sino que como todo está en crisis, hay una crisis de todo, sistémica, del sistema en su conjunto. Bien, fijaros lo que significa el hablar desde los paradigmas todavía del viejo mundo, de que ese viejo mundo está en una crisis sistémica. Y es verdad que ese viejo mundo está diluyéndose. Están cayéndose a paso acelerado todo lo que han sido los pilares de ese viejo mundo. Está derrumbándose la economía, las finanzas, las estructuras institucionales, la política, las religiones, los paradigmas culturales, las escalas de valores, en todos sitios, no solamente en Aracena, en Andalucía, en España o en Europa, en el mundo entero. Se habla con personas de distintos puntos del mundo y los hechos, las situaciones, no son los mismos. Por ejemplo, la crisis económica que aquí se vive, no se vive en muchos puntos del mundo, pero se vive en otras crisis. El cambio climático, multitud de elementos que están ahí y que hacen que desde el viejo mundo haya personas que hablan de una crisis sistémica. El mundo
estoy aquí, por llamarlo de alguna forma, utilizando palabras, perdonadme, viejo, está diluyéndose. Se está diluyendo en el exterior. Vuelvo a decirlo, en la política, en las estructuras institucionales, en los paradigmas culturales, en lo social, en todo lo que tiene que ver con las escalas de valores que hasta ahora han valido y que ya nos damos cuenta que nos resultan insuficientes, que ya no encajan como pensábamos que encajaban. Pero no solamente se está diluyendo y derrumbando el viejo mundo en lo exterior, se está diluyendo y derrumbando el viejo mundo en lo interior, es decir, en nuestras vidas, en mi vida. Y en mi vida, como en la vuestra, hay muchos movimientos sísmicos. Cuando se habla del 2012, e inmediatamente voy a entrar en ello, en el célebre solsticio de invierno del 2012, que está a la vuelta de la esquina, que eran 97 días, cuando se habla del célebre 2012, han empezado a aparecer películas que nos hablan de terremotos, de cataclismo, de un mundo que finiquita. Con el 2012 no va a finiquitar nada. Simple y llanamente, que no es poco, acaba un ciclo y comienza otro. Ahora vamos a hablar de ello. Pero cuando se hablan de cataclismos, cuando se hablan de seísmos, yo siempre comparto lo mismo. ¿Quieres seísmo? No lo busques en el telediario. Mírate al espejo. Vete al espejo más cercano que tengas y mírate. Y ahí vas a ver los seísmos. Porque los seísmos, los cataclismos, se están produciendo sobre todo y fundamentalmente en el interior. Porque lo que estamos viviendo es una metamorfosis interior. La Madre Tierra está completando su proceso evolutivo con amor. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra manera. Imaginaros a cada uno de nosotros mismos. Si estamos metamorfoseándonos, si estamos en un proceso de evolución, nuestra evolución va a estar llena de amor hacia nosotros mismos. ¿Os imagináis que en nuestro proceso evolutivo machacáramos a nuestras células? Sería de género estúpido. Machacar a nuestras células es machacando a nosotros mismos. La metamorfosis que estamos viviendo cada uno de nosotros lo estamos haciendo en íntima comunión con nosotros mismos y en amor con nosotros mismos. La Madre Tierra está haciendo exactamente igual. Y su proceso de cambio lo está viviendo en amor. Que nadie tema nada de la Madre Tierra. La Madre Tierra no nos va a matar, ni nos va a quemar, ni nos va a ahogar. La Madre Tierra nos ama. Y nos ama es una palabra insuficiente para abarcar lo que es la unicidad que tenemos con ella y ella con nosotros. ¿Cómo nos va a maltratar? Insisto, es como si nosotros, en nuestro cambio conciencial y vibracional, nos maltratáramos, nos dejáramos dar golpes a nosotros mismos. Eso no va a suceder. Si alguien quiere buscar cataclismos, que lo busque en su vida, que los hay, y muchos, en lo económico, en las relaciones de pareja, desde el punto de vista de las enfermedades, de mil cosas que nos están sucediendo a nosotros y a los que nos rodean, incidiendo también en nosotros, y que, curiosamente, no van a contracorriente, sino que, aunque a nuestra mente lo desconcierte, nos están ayudando en nuestra evolución, nos están ayudando en nuestra metamorfosis. Todo lo que está ocurriendo en el viejo mundo, en el exterior y en el interior, tiene su porqué y tiene su para qué. Y encaja en un milagro que es la evolución que estamos experienciando, cada uno en particular, y la humanidad en el contexto de una nueva Tierra. Y ante el derrumbamiento de la vieja Tierra, de la vieja humanidad y de nuestra vieja vida, ante el derrumbamiento de eso, porque está surgiendo, naciendo, emergiendo algo nuevo, por favor, tened muy en cuenta la maravillosa metáfora que hace muchos, muchos cientos de años nos dejaron escrito en la Biblia con la caída de Sodoma y de Gomorra, y cuando unas personas que habían estado ansiando ese mundo nuevo, esa vida nueva, empiezan a abandonar esas ciudades que ya empiezan a destruirse, que ya empiezan a caerse, que ya empiezan a desaparecer y se ponen rumbo a un nuevo mundo.
lo hace Abraham, lo hace Lot, lo hace toda su familia, lo hace la mujer de Lot, Edith. Todos abandonan lo viejo y se ponen en marcha hacia lo nuevo. Pero Edith, la mujer de Lot, cuando están caminando hacia lo nuevo, dejando atrás lo viejo, la mujer de Lot, quizá muchos recordéis esta escena bíblica, no puede remediar el mirar hacia atrás. No puede evitarlo. La inercia, los amarres, si queréis llamarlo así, no es un término que me guste mucho, los apegos con el viejo mundo, con la vieja vida, son tantos que cuando esa vieja vida, esa ciudad ya está en llamas, ya se está destruyendo y van caminando, ya están activamente en camino hacia la nueva vida y hacia ese nuevo mundo, Edith, la mujer de Lot, no puede evitar volverse, no puede evitarlo. En la Biblia se nos da una metáfora. Esa mujer se convierte en una estatua de sal. Es decir, al mirar hacia atrás, no puede seguir avanzando hacia adelante. Entender la estatua de sal como algo que de ser dinámico, que está en camino, al convertirse en una estatua ya no puede caminar. Ya se queda anclada, atorada. Y lo que nos transmite esta metáfora es que se queda anclada y atorada porque se empeña en mirar para atrás. Con esta metáfora como telón de fondo, lo que comparto con vosotras y con vosotros es que si estamos creando ya nuestra nueva vida, por favor, vamos a caminar con decisión hacia ella. Y no nos volvamos hacia atrás. Porque si nos volvemos hacia atrás, de lo que se está derrumbando, algún trozo nos puede dar la cabeza. Imaginad a mí que no tengo ni pelo. Entonces vamos a estar en el camino ya hacia la nueva humanidad, hacia nuestra nueva vida, y no miremos hacia atrás. No nos atemos a lo que está cayendo. Y voy a decir algo que aún rechina en muchas personas. Y si alguien lo zahiere, le pido disculpas. Del viejo mundo, ni siquiera luchar contra él. Ya no es momento de lucha. Se acabaron las luchas. Es absurdo luchar para que se caiga algo que se está cayendo. Es ridículo. Esa caída de lo viejo ya se está produciendo. Y esa caída lleva un ritmo muy acelerado. Lo que nos corresponde es seguir creando. No luchar contra lo viejo, sino crear lo nuevo. Nuestra mente se desconcierta. Y claro, después de esta vida, durante tantos años y de tantas vidas en nuestra cadena de vida luchando contra, todavía queremos luchar contra. Y hay por internet muchas propuestas de movilizaciones, de manifestaciones, de no sé qué, de no sé cuánto. Oye, el que le resuene por dentro que lo haga, me faltaría más. Pero lo que resuena en mi interior es que nuestra atención tiene que dirigirse a crear lo nuevo. Si es que lo viejo se está cayendo, y se está cayendo irreversiblemente. Yo no tengo ni idea si va a tardar un año o 50, no lo sé ni me importa. Lo que sé es que estamos creando una nueva realidad que está anclando con mucha rapidez y que esa nueva realidad y ese nuevo mundo está provocando la caída de lo viejo. Había por ahí un autor al que yo le tengo mucho cariño, que murió hace muchos años, a finales de los años 80, un jesuita que, por cierto, defenestrado por la Inquisición en los últimos años, por la Congregación de la Fe en el año 1997. Y este jesuita, Anthony de Melo, a pesar de este nombre no era brasileño, era hindú, Anthony de Melo, Tony de Melo, es un maravilloso escrito, habla de todo esto. Y él pone un símil que resuena mucho en mi interior y que comparto. Él decía: os sentís encarcelados. Yo mismo me siento encarcelado. Este mundo lo he vivido hasta ahora como si fuera una cárcel. Me he dado cuenta de que esa cárcel existe porque yo la estoy creando. Y me he dado cuenta de que yo tengo la capacidad para crear una vida nueva, la mía, y un mundo nuevo. Es decir, puedo salir de la cárcel cuando quiera. Vivo en una cárcel, pero la cárcel tiene las puertas abiertas, porque puedo salir de ella cuando quiera. Y cuando me doy cuenta de esto, resulta que en lugar de irme de la cárcel, pierdo el tiempo reclamando y peleando por la mejora de las condiciones carcelarias.
Mira, hombre, por favor, deja ya de reclamarme ahora de las condiciones carcelarias y vete de la cárcel. ¿Qué necesidad tiene de estar peleándote con el alcalde, con los guardianes, de mejora de condiciones carcelarias cuando la cárcel tiene las puertas abiertas y te puede ir a la nueva tierra, a tu nueva vida? Vete ya, sal de la cárcel. Porque esa cárcel, esa señal, esa sensación a veces que tenemos de agobio, esos miedos, esas culpas, esas autolimitaciones mentales, esas cargas, esos lastres, son ilusorios, son mentales. Lo estamos fabricando con nuestra mente. Nos estamos dando cuenta con nuestra capacidad creadora que nosotros mismos podemos crear una realidad distinta. Y que cosas que nos parecían imposibles son muy fáciles. Nos hemos dado cuenta, nos estamos dando cuenta. Y todo tiene su porqué y su para qué. También la célebre crisis económica de la que tanto se habla ahora. Todo tiene su porqué y todo tiene su para qué. No hemos dado cuenta que nuestro camino, el que nos pide nuestro interior, es vida sencilla. No es vida complicada. Que no estamos interesados en acumular mucho. Que eso es algo que nos estamos imponiendo ilusoriamente. Que no necesitamos muchas cosas para vivir. Estamos recordando que las cosas que nos importan no tienen precio, como decía Antonio Machado. Que no hay que confundir valor y precio. Lo estamos recordando ahora. Todo tiene su porqué. Todo tiene su para qué. Todos son cargas, lastres, miedos que nos hemos inventado mentalmente. Pues bien, ha llegado el momento de con amor, porque nos han servido, con amor, ha llegado el momento de declarar nuestra libertad. Ha llegado el momento de ser libres. Y la libertad no hay que buscarla fuera. La libertad no se consigue luchando. La libertad no se consigue mediante que nadie nos dé un papel o nos haga un reconocimiento. No, no. La libertad se vive, se siente, se logra y se alcanza desde el interior. Desde lo más sagrado que hay en el interior de cada uno. Ahí es donde está la puerta de la cárcel. Ahí es donde está la libertad. Y en lugar de seguir peleando, luchando, sudando con la maldición bíblica, por favor, vamos a vivir, vamos a confiar en la providencia y vamos a fluir. En este contexto es clave, así lo siento, en esta nueva vida que estamos ya comenzando, en este camino, que mantengamos la conciencia de que como esto es muy sencillo, muy sencillo, a nuestra mente le resulta muy complicado. Pero resulta muy complicado por lo sencillo que es. Y por tanto, si lo que voy a expresar ahora a alguno o alguna lo desconcierta, de verdad, lo comparto desde el corazón, le va a desconcertar porque es muy sencillo, no porque sea muy complicado. Ahora no voy a expresar ninguna fórmula matemática ni nada que se le parezca, sino algo que nuestro interior sabe perfectamente. Y es que esa nueva vida, la que estamos ya creando, no se crea por la mente, ni se crea en charlas, mirándolas ni escuchándolas, ni se crea en libros, ni escribiéndolo ni leyéndolo. Esa nueva vida, que es amor, es libertad, es armonía, es paz, pero es amor. Había puesto una película y dice, ¿por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo? Bueno, pues ¿por qué le damos tanto nombre, armonía, paz, no sé qué, no sé cuánto, cuando queremos hablar de amor? Es amor. La nueva vida es amor. Pues bien, ese amor es algo que no se busca fuera y que no cuesta trabajo generarlo desde el interior. Y que para ello, para estar en una frecuencia constante de amor, para sentir todo lo que el amor representa, que es lo que somos, todo está en el aquí y ahora, en el momento presente. En el viejo mundo, en su paradigma, nos hemos acostumbrado a estar permanentemente entre el pasado y el futuro, viajando en el tiempo. Somos unos grandes viajeros en el tiempo, ¿eh? No hace falta que inventen máquinas en el tiempo, porque cada uno de nosotros somos maravillosas máquinas de viajar en el tiempo.
siempre entre el pasado y el futuro y el pasado. Pues bien, en la nueva vida, esa que estamos creando, la creación y la vida es en el momento presente, en el aquí y ahora. No en el ayer, ni en el mañana, ni en el segundo de antes, ni en el segundo de después, en el aquí y ahora. Y esto es mucho más que una palabra o una expresión. Esto tiene una manifestación. En el aquí y ahora creamos la actitud ante la vida. Lo repito más despacito. En el aquí y ahora creamos la actitud ante la vida. El cómo vemos la vida, el cómo la sentimos y el cómo la vivimos, no la creamos ni ayer ni mañana, ni hace un ratito ni dentro de un ratito, ni en la conferencia que escuché ni en el libro que escribí. No, no. Se crea de instante en instante. Porque de instante en instante generamos la actitud ante la vida. Ante cada hecho, ante cada situación, ante cada suceso, sea importante o no importante, porque nos gusta, ¿eh? Hay cosas importantes en la vida, cosas no importantes, mentira de la mente. Todo encaja, todo tiene su sitio y todo tiene la misma importancia. Lo que parece pequeño, lo que parece grande, todo sucede y todo tiene la misma importancia en la vida. Pues bien, ante cada suceso, ante cada hecho, la actitud que generamos, la generamos en el aquí y ahora. Y ese aquí y ahora, esa actitud que generamos en cada instante, es nuestro espacio sagrado de libertad. Esa actitud no hay quien me la manipule. Esa actitud la genero yo conmigo mismo. Y punto. Y os pongo un ejemplo muy tonto. Si vamos andando por aquí, por Aracena, por cualquier calle céntrica o por cualquier calle céntrica de cualquier ciudad, el ejemplo que me gusta poner en la charla es que es muy frecuente, a cierto punto, de que alguien nos pise. Entra dentro de lo posible, dentro de lo probable, que en una bullita, en una bulla de una calle céntrica, alguien te pise. Bien, aplicamos lo que acabo de decir. En el momento presente, en el aquí y ahora, alguien me pisa. Tu forma de ver la vida, la de cada uno, se expresa, fijaros, qué cosa más tonta, pero es una gran realidad. La forma de contemplar la vida que tiene cada uno se expresa en cómo reaccionemos ante el pisotón. Es un ejemplo, podría poner otros muchos, pero la actitud se expresa en la forma en la que yo reaccione ante el pisotón. Si mi corazón está vibrando en clave de amor, si yo estoy en paz, si yo estoy en armonía, si yo amo a la gente, amo a la vida y me amo a mí mismo, y estoy caminando por la vida con amor, a esa persona que me ha pisado no la voy a considerar mi enemigo, ni mi adversario, ni voy a pensar que me ha pisado queriendo para hacerme daño, sino que lo que voy a sentir es que esa persona se ha tropezado conmigo. Simplemente, se ha tropezado conmigo. Y al tropezarse conmigo, yo he sentido el pisotón. Pero ya está, no me ha pasado más. E inmediatamente mi actitud es mirar a esa, hacia esa persona, pero no como solemos hacer, por encima del hombro, como perdonándole la vida, como diciendo, qué barbaridad, me has pisado, ¿qué haces, tío o tía? No, no, la miro para ver si al tropezarse conmigo esa persona no vaya a ser que se caiga. Es decir, la miro para ayudarla, porque al tropezarse conmigo puede ser que esa persona del tropiezo se vaya a ir al suelo. En mi corazón no hay ningún tipo de resentimiento. No se me pasa por la cabeza ni por el corazón que esa persona me ha pisado queriendo para herirme. Se ha tropezado conmigo, no pasa nada, y lo que fluye de mi interior, en mi actitud, es hacia esa persona dirigirme para ayudarla, no vaya a ser que se caiga al haber tropezado conmigo. ¿Qué es lo que nos ha venido pasando con harta frecuencia? Que ante acontecimientos como este, lo que hacemos es reaccionar a la defensiva. Este tío o esta tía me ha querido pisar, este tío o esta tía me ha querido hacer no sé cuánto, me ha querido hacer no sé qué. ¿Y qué es lo que conseguimos con eso?
generamos una actitud a la defensiva, de desequilibrio, de desarmonía, de miedo, de desazón. Y eso es lo que vamos creando en la vida, de instante en instante, ante cada hecho, ante cada situación, ante cada impacto, momento a momento, momento a momento, momento a momento, como si fueran granos que van cayendo de un reloj de arena, vamos llenando la vida de muchos granitos de arena, todos ellos llenos de ofuscación, llenos de resentimiento, llenos de desacuerdo, de enfado. Y claro, el resultado final es que nuestra vida es un enfado continuo. Y no lo queremos reconocer, pero hemos estado enfadados con la vida. Pues bien, para dejar ese enfado atrás, es tan sencillo, fijaros, tan sencillo como caminar en la vida, no teóricamente, sino en la práctica, de instante en instante, de instante en instante, en una frecuencia de amor. Y en ese espacio sagrado de libertad que lo genera cada uno, cada uno. Ahí no hay telediarios que nos intoxiquen. Ahí no hay manipuladores que nos puedan llevar a un sitio o a otro. Eso depende de nosotros. Ante ese acontecimiento, ante ese hecho, pequeño o grande de nuestra vida, la actitud, la reacción depende de nosotros. Y nuestra nueva vida es tan fácil crearla como estar atentos para que nuestra actitud continua esté basada en el amor. Y así estamos creando nuestra nueva vida. Y esto que yo aquí estoy diciendo, con muchas palabras, muchas personas lo están haciendo ya, sin intelectualizarlo. Vosotros mismos lo estáis haciendo ya. Diréis, no, Emilio, no. Me pisó el otro día una persona y yo tuve el pensamiento de que me está haciendo la puñeta que tú acabas de replicar. Bueno, no pasa nada. Si ante algún hecho o algún acontecimiento os veis que reaccionáis en desazón, en desarmonía, fijaros, esto es tan maravilloso que tampoco pasa nada. Tampoco aceptarlo, observarlo y aceptarlo. Oye, yo soy el primero, ¿eh?, que no soy un santo, entre comillas. No sé, intento que de instante en instante mi frecuencia sea de amor, pero hombre, a veces me distorsiono. No tengo ningún problema en compartirlo con vosotras y con vosotros. Bueno, pues cuando siento que en mí ha surgido algo que está distorsionado, que no está en frecuencia de amor, no pasa nada. No cojo un látigo y empiezo a dar latigazo, hay que ver lo malo que eres, culpa, culpa. No, no, no. No pasa nada. Lo importante es darse cuenta. Lo importante es darse cuenta. Que estoy en frecuencia de amor, perfecto. Que reacciono ante algo y no estoy en frecuencia de amor, no pasa nada. Pero me di cuenta. Me doy cuenta. Hoy en el blog he colgado un extracto de un escrito que escribió hace tiempo Ocho, una persona conciencialmente, espiritualmente, ha aportado muchísimo, aportó muchísimo durante su vida. Él contó, en palabras suyas, lo que él llamó su iluminación. Y él hablaba mucho de los deseos. Y él hacía referencia a lo complicado que nos lo ponen los budas, la filosofía oriental, que además del cristianismo, bulle mucho en mi interior. En la filosofía y en la espiritualidad oriental nos dicen: no desees, no hay que desear, no desees, no al deseo, no al apego, no al deseo. Entonces cuando uno escucha esto se dirige al Buda, entonces le pregunta, bueno, ¿y cómo? Y le dice a continuación: no hay que dejar de desear. Pues claro, te queda así y dice, no, a ver, no deseo, pero no puedo dejar de desear, no hay que dejar de desear. Valiente contradicción, ¿qué es lo que hago? Lo que nos transmiten tantas escuelas espirituales, y ahora estamos recordando, es que no hay que renunciar a nada. Simplemente tenemos que observar lo que nos pasa. La observación es clave y muy sencilla. Que surge un deseo interior de algo, te está diciendo el Buda, no desees. Y surge, sin embargo, un deseo interior dentro de ti. No pasa nada. Date cuenta de que ese deseo ha surgido. Date cuenta. Simplemente date cuenta. Y cuando te das cuenta, ese deseo
milagrosamente empezará a diluirse, porque lo estarás poniendo en su sitio, y desde tu interior empezarás a percibir que eso que sentías como deseo es simplemente algo ficticio, algo ilusorio, algo que a ti desde la mente te parece muy importante, pero que realmente en cuanto que lo observas consciencialmente te das cuenta que no tiene ninguna importancia. Pero claro, para eso no vale la técnica del silencio, no vale la técnica de flagelarte, hay que ver, yo pecador, no, no, te observas. Y en paz con la observación, eso que no te gusta de ti, que los psicólogos denominan sombra, esa sombra te darás cuenta que también tiene luz. Pero tienes que mirarla a la cara. No puedes decir fuera, no, 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 obsérvala, es parte de ti. Esa reacción, esa sombra es una parte de ti. Hazla tuya, siéntela como tuya, ámala como tuya. Y en ese momento sublime percibirás, percibiremos que la sombra no está. Que es luz embotellada, es luz que teníamos metido en una bolsa. Y que cuando la observas, esa bolsa desaparece y lo que aparece es la hermosa luz que estaba dentro. Por tanto, en el día a día, de instante en instante, caminar por la vida generando una actitud de amor. Y cuando por lo que sea esa actitud de amor no surge y surja otra cosa, tampoco pasa nada. Lo observamos con tranquilidad, sin necesidad de flagelarnos, sin sentimiento de culpa. Miramos esa, permitirme la expresión, sombra. Y al hacerla nuestra, y al entender que es algo que forma parte de nosotros, la vamos a incluir con amor en lo que somos. Y se transforma en luz, se produce el milagro. De esta manera, tan sencilla como complicada para la mente y para el viejo mundo, estamos creando ya algo nuevo que, por denominarlo de alguna forma, estoy denominando nueva vida, nueva humanidad y nueva tierra. Y para esto hay unas fechas cercanas que nos van a ayudar mucho. Y voy a hablar, en lo que me queda de tiempo, de algo que está muy cerca en el escenario y que, por tanto, si no hablamos de ello ahora, no sé cuándo vamos a hablar. Es el famosísimo solsticio de invierno de este año, del año 2012. Hoy estamos, para los que sigan el vídeo en internet, que los amigos de la asociación INEMI están grabando y van a colgar en internet, para los que sigan esta charla en internet, estamos hablando en Aracena, Huelva, en la tarde del 14 de septiembre del año 2012. Es decir, quedan 97 días para que estemos en el célebre solsticio de invierno del año 2012, que acaecerá a las 0 horas y 12 minutos del 21 de diciembre, viernes del año 2012. Como queda tan poquito tiempo, vamos a hablar de ello, pero de corazón a corazón. Lo que vamos a hablar acerca del 21 de diciembre vale para después del 21 de diciembre. Es decir, que no entren agobios, por favor. Que me conozco y nos conocemos. Inmediatamente vienen los estrés, las prisas. Nada, prisas ninguna. ¿Me permitís que haga de aquí a lo que va a acontecer con ocasión del 21 de diciembre del 2012 y hasta el 20 de marzo del 2013, que es el equinoccio de primavera, lo que va a acontecer desde ahora hasta no ya el 21 de diciembre del 2012, sino hasta el 20 de marzo del 2013, voy a compartir con vosotras y con vosotros como si fuera un mapa de carreteras. Uno coge un mapa de carretera y ve la carretera que va a seguir. Y si tiene más curva, menos curva, la distancia, los tramos que tiene que hacer, los desvíos, para eso sirve un mapa de carreteras. Ahora bien, uno no viaja con el mapa de carretera en su casa. Si yo me he desplazado de Sevilla a Aracena, he podido ver un mapa de carretera. No ha sido necesario porque he venido muchas veces a Aracena. Pero si hubiera sido la primera vez, hubiera tenido que mirar el mapa de carretera. Pero es evidente que yo con mi mapa de carretera no hubiera salido de mi casa. Seguiría en mi casa. Me he tenido que poner en marcha, he tenido que hacer el camino. Metro a metro, kilómetro a kilómetro. Lo que yo voy a compartir con vosotras y con vosotros es una información de mapa de carretera. Pero el camino hay que hacerlo, ¿eh? Con el mapa de carretera no se viaja, no se hace el camino.
el camino hay que hacerlo. Y es más, el mapa de carretera, las indicaciones, las orientaciones que vamos a compartir tienen la ventaja de que valen para ahora, pero valen para después. Es decir, si alguien por lo que sea, en libre albedrío, no vive ahora lo que aquí vamos a compartir, lo puede vivir en el 2013 o en el 2014, o me imagino que en el 2020 o yo no sé cuándo. Comparto que cuanto antes mejor, pero por favor, sin prisas. Cuando fluya en el interior de cada uno, porque lo que vamos a experienciar y lo que el mapa de carretera nos va a mostrar es una metamorfosis. ¿Y qué es esto de la metamorfosis? La metamorfosis es lo que en los evangelios, en el término griego, se habla mucho de la metanoia, mal traducido como la conversión. Eso de que hay que convertirse, la conversión. La conversión es metanoia, es su término en griego original, y es metamorfosis. El hay que convertirse, tenéis que convertiros, es que tenéis y tenemos que metamorfosearnos, tenemos que hacer la metamorfosis. Y para hacer la metamorfosis, que también a nuestra mente le puede parecer muy complicado, es también muy sencillo. Tan sencillo que tenemos en la naturaleza un ejemplo conocido por todos y por todas, que nos viene como anillo al dedo. La oruguita, humilde, sencilla, que se mete en su crisálida y se transforma en mariposa. Y hace una metamorfosis. No ha escuchado ninguna charla en internet, lo aseguro. Para nada. Nadie le ha dicho que tiene que metamorfosearse. Pero esa oruga, yo la tenía en mi casa, la metía en caja de zapatos, le hacía agujero a la caja de zapatos para que no se asfixiara, le daba de comer hojas de mora, y esas orugas iban fabricando una crisálida, un capullo, hablando en andaluz, directo, un capullo, y en ese capullo, dentro del capullo, en el silencio, en la oscuridad de ese capullo, durante varios días, esa oruga se convertía en mariposa. Se abría el capullo y salía transformada en mariposa. ¿Milagro? Pues sí, es un milagro de la naturaleza. ¿Qué es lo que esa oruga hace dentro? ¿Qué es lo que esa oruguita hace dentro? Se transforma. Y la transformación, fijaros, se lleva a cabo a través de una cosa que ahora mucha gente divulga por internet con relación a los seres humanos y nos parece una locura. Esa oruguita activa componentes durmientes de su ADN, activa componentes durmientes de su ADN. Esa oruga dentro de la crisálida no tiene nada que no tuviera ya. Nadie le suministra nada nuevo, se mete en su crisálida y es lo que era. ¿Qué es lo que hace la oruga en la crisálida? Cosas que tenía en su ADN, las activa. Componentes durmientes de su ADN los activa, punto. Y los activa hasta tal punto que cuando ha terminado de activarlo ya no es una oruga, sino que es una mariposa. Hombre, coincidiréis conmigo que cuando la oruga se ha transformado en mariposa, el escenario en el que se encuentra es el mismo. Puede ser a las afueras de la cena. Y esa oruga, que era oruga antes y que es mariposa ahora, cuando haya culminado su transformación, su metamorfosis, va a seguir a la afuera de la cena. El escenario no habrá cambiado. Ahora bien, para ese ser vivo habrá cambiado todo, porque siendo mismo el escenario, no es lo mismo vivir en ese escenario como oruga a vivir en ese escenario como mariposa. El mundo exterior, la tierra, ese trocito de aracena en el que está la oruga, en el que estaba la oruga convertida en mariposa, aparentemente es igual. Pero para la mariposa, que antes era oruga, el cambio es bestial. Porque la forma de vida que va a desplegar en ese escenario es radicalmente distinto. Lo que vamos a experienciar los seres humanos, y lo podemos hacer ahora, a finales de año, o el que por lo que sea el libre albedrío lo quiera hacer después, lo hará después, es una metamorfosis muy similar, y vale el símil a lo que hace la oruga que se transforma en mariposa. Fijaros, en primer lugar, de aquí
hasta el 9 de diciembre. Y repito, no quedaros por favor con la fecha, porque el mapa de carretera sigue siendo válido para después, aunque yo voy a hablar de lo que tenemos más inmediato, el 21 de diciembre del 2012 y el 20 de marzo del 2013. De aquí a lo inmediato, os pido que os fijéis en el espacio de tiempo que va entre el momento presente y su desenvolvimiento de ese momento presente hasta el 9 de diciembre del año 2012. Por tanto, 80 y tantos días, muy poquito. ¿Qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que vamos a sentir cada vez más a lo largo de los próximos días, a lo largo de las próximas semanas, de aquí al 9 de diciembre? Pues son muchas cosas, pero comparto con vosotros algunas. Cada vez más, una enorme inclinación hacia la vida sencilla. Lo estáis sintiendo ya, y lo vais a sentir cada vez más. Necesidad de menos pertenencias, de menos acumular bienes, mucho más acercarse a lo sencillo, a lo natural, el ir recordando la importancia que lo sencillo tiene en nuestra vida, en nuestra escala de valores. La vida sencilla no va a gritar en los oídos, va a ser una fuerza interior muy fuerte que nos va a inclinar a vivir cada vez con menos pertenencias, con menos deberes, con menos quehaceres, con menos cosas, cada vez de forma más sencilla. Igualmente, aunque a nuestra mente le parece muy difícil, vamos a sentir también la necesidad de estar cada vez más en el aquí y ahora, ese aquí y ahora del que hablaba hace unos momentitos, cada vez más. Cada vez más vamos a percibir la pequeña locura en la que hemos estado, y ha sido maravilloso, ¿eh? Ha tenido su porqué y ha tenido su para qué, cuando estábamos permanentemente entre el pasado y el futuro y el pasado. Nos daremos cuenta cada vez más de que hemos estado gastando mucha energía viajando en el tiempo. Y nos vamos a ir centrando cada vez más en el aquí y ahora, en el momento presente. Lo vamos a ir haciendo de forma natural, ¿eh? Vamos a ir pensando menos en el mañana, vamos a ir desde dentro entendiendo y comprendiendo que lo que pasó, pasó. Y que además, fijaros, no ha sido ni bueno ni malo, pasó. Y ha tenido su porqué, y ha tenido su para qué. La mente y nuestro recuerdo lo pinta de blanco, lo pinta de negro, esto fue bueno, aquello fue malo, ojalá esto lo hubiera vivido con más intensidad, ojalá esto no lo hubiera vivido. Fantasías, ilusiones mentales, lo que pasó ya pasó, y ha tenido su porqué, y ha tenido su para qué. Gracias a todo lo que hemos vivido, a todo, a lo que llamamos negro y a lo que llamamos blanco, a lo que llamamos bueno y a lo que llamamos malo, todo nos ha hecho tal como actualmente somos. Todo ha hecho posible que estemos aquí esta tarde. Todo. No hay nada que sobre. Nos vamos a ir dando cuenta de que lo pasado pasó y que todo lo pasado encaja, que todo ha tenido su sitio, su porqué y su para qué. Y también vamos a percibir que pensar en el futuro no tiene sentido. Vamos cada vez más a vivir en el aquí y ahora, en esa actitud constante de amor a la que hacía referencia hace unos minutos. Vamos a ir igualmente sintiendo que también lo recordábamos conjuntamente hace un momento, no es el momento de luchas, no es el momento de atarse a lo que se está cayendo, es el momento de crear lo nuevo, de poner nuestro corazón en la creación de lo nuevo. Y no vamos a gastar energía ni viajando en el tiempo ni luchando contra lo viejo, sino creando lo nuevo en el aquí ahora, en el instante en instante, centrando toda mi energía en la frecuencia de amor que quiero generar, que es mi voluntad general, que es mi acto de creación general en el aquí ahora, en el instante en instante. Igualmente, vamos a ir dándonos cuenta de la unicidad que tenemos con la Tierra. Seguro que muchos y muchas de los que estáis aquí, de los que están siguiendo o seguirán esto por internet, lo sienten ya como lo siento yo. Amor a la Madre Tierra. No tenemos que pedirle perdón, fijaros. No hay que pedirle perdón. Cuando empecemos a buscar razones para pedirle perdón, no habría páginas suficientes de libros en la Tierra para describir las aberraciones que hemos hecho contra ella.
pero no hay que pedir perdón, porque es amor, igual que somos nosotros. Y a ella que es amor, entiende perfectamente todo, no hay que explicarle nada. Sabe perfectamente que en nuestro proceso conciencial, los seres humanos, hemos vivido el egocentrismo. Aún lo seguimos viviendo. En ese egocentrismo no hemos creído que la Tierra es nuestra propiedad. En lugar de ser consciente de lo que empezamos a serlo, de que somos una simbiosis, que vivimos en unidad vital, en unidad de vida. Esa unidad de vida, la Madre Tierra nos aporta energía, nos aporta todo su amor, y esa conexión la vamos a sentir cada vez más. Y va a ser muy importante para lo que vamos a experienciar, como inmediatamente voy a compartir con vosotras y con vosotros. E igualmente, además de la vida sencilla, el aquí y ahora, el no luchar contra lo viejo y crear lo nuevo, y esta unión con la Madre Tierra, esta unicidad con la Madre Tierra, además de esto, vamos a ser cada vez más conscientes, y aparentemente puede ser o puede pareceros una contradicción con muchas de las cosas que vengo recordando y compartiendo en la tarde de hoy, vamos a darnos cuenta de algo muy precioso, de algo muy hermoso, de que no tenemos que cambiar nada. No tenemos que cambiar nada, porque todo es perfecto. Diré, vamos a ver, Emilio, en el rato que llevamos de charla, has utilizado la expresión cambio no sé cuántas veces. ¿Cómo es que ahora dices que no hay que cambiar nada? Bueno, pues porque hemos llegado al momento, dentro de lo que venimos compartiendo, de dar un pasito más y remarcar que lo que estamos viviendo y vamos a vivir es, también lo he dicho, una metamorfosis natural. Es una metamorfosis evolutiva y natural, totalmente natural. ¿Os imagináis a la oruguita? A la oruga, perdonadme la expresión, ¿eh?, haciéndose pajas mentales de que hay que cambiar las cosas antes de meterse en la crisálida. ¿O imagináis a la oruga elucubrando sobre el cambio antes de meterse en la crisálida para activar componentes durmientes de su ADN y transformarse en mariposa? ¿O imagináis a la oruga dando una charla sobre el cambio? No. La oruga no intelectualiza lo que va a hacer, lo hace. Lo hace naturalmente. Nosotros hemos estado y estamos todavía tan metidos en el mundo de la mente que necesitamos intelectualizarlo. Y al intelectualizarlo hablamos de cambio. No hay que cambiar nada. El viejo mundo tiene su porqué y tiene su para qué. El viejo mundo se está diluyendo para muchos seres humanos. Para otros seres humanos ese viejo mundo sigue siendo necesario. Y van a querer seguir viviendo en ese viejo mundo. Y están en su derecho, porque para ellos ese mundo es perfecto. Están en su derecho. El mundo del dinero, el mundo de la acumulación de bienes, el mundo del materialismo, el mundo del egocentrismo, el mundo del aquí te pillo, aquí te mato, el mundo del codazo, el mundo de la competencia, el mundo del pisoteo, el mundo de la puñalada por la espalda, el mundo donde no se comparte, donde no hay solidaridad, donde no hay amor, donde todo es discordia, donde todo es conflicto. Ese mundo es el mundo que fluye en muchos seres humanos. Y hay que respetarlo. Ese mundo es perfecto para ellos. Y hay que comprenderlo. No pasa nada. Oye, y tampoco pasa nada. Lo que de mi interior fluye, lo que de mi interior sale, lo que desde mi interior estoy creando es un mundo donde, mira por dónde, no hay conflicto, no hay confrontación, no hay egoísmo, no hay egocentrismo, no hay materialidad, sino lo que hay es amor, hay compartir, hay solidaridad, hay encuentro, hay caricia, hay abrazo, hay ayudar al que está al lado, hay amar al que me ha pisado para que no se caiga al suelo. Ese es el mundo perfecto para mí que yo estoy creando. Pero ojo, para el que esté en otra realidad, ese mundo también es perfecto. Se hablan, los científicos nos hablan de las dimensiones. Nos dicen que estamos en tercera dimensión. Y también, hablando de la metamorfosis, hay muchos que sentimos, yo lo siento así, que nuestra evolución
es un cambio vibracional que nos va a llevar a la cuarta dimensión, que está aquí mismo, que va a estar aquí mismo. No nos vamos a ir a otro planeta, va a ser aquí mismo, en la Tierra, donde estamos forjando la cuarta dimensión. Pues bien, habrá seres humanos que desde el interior vibren en cuarta dimensión y seres humanos que desde su interior sigan vibrando en tercera dimensión. Y en la creación, la tercera dimensión, la cuarta, la segunda, la quinta y todas las que os dé la gana, siempre han existido y siempre existirán. Siempre. Cosa distinta es que nosotros consciencialmente en nuestra metamorfosis, porque es lo que fluye de nuestro interior, evolucionemos de la tercera a la cuarta. Porque es lo que fluye de nuestro interior. Pero habrá seres humanos, habrá dimensiones espirituales encarnadas en ser humano, que no fluya en ellos eso. Y también es maravilloso. Porque siempre habrá tercera dimensión. Y siempre habrá ese espacio para las dimensiones espirituales que quieran encarnarse en él y vivir experiencias de tercera dimensión. Siempre lo habrá. Y por cierto, a lo mejor esas dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que no quieren metamorfosearse porque les va la marcha del viejo mundo, porque les va el materialismo y el egocentrismo, porque esa es la experiencia que quieren vivir, a lo mejor alguna o varias o muchas de esas personas resultan que son personas muy cercanas a nosotros. A lo mejor es mi madre o mi padre, o mi pareja, o mis hijos, o mis amigos, o mis hermanos, o mis tíos, o mis primos, o mis compañeros de trabajo. Respeto absoluto. Por favor, no zarandeemos a aquellos que no sientan lo que nosotros sentimos. Lo que sienten ellos es tan maravilloso como lo que sentimos nosotros, ¿eh? Que nadie vaya por ahí dando lecciones. ¿Cómo no te das cuenta? Venga, hombre, cambia de vibración. Sal de la cárcel. La llave está en tu corazón, no te das cuenta. Por favor. Paz. Aceptación. Mucha aceptación a los procesos evolutivos de todos. Va a llegar un momento en el que nos vamos a dar cuenta que esos otros somos nosotros mismos. Son parte de nosotros mismos. Son parte de nosotros mismos que están en su proceso. Respetemos absolutamente ese proceso. Y si alguno todavía tiene por ahí ese gusanillo de decir, no, pero es que yo quiero que se den cuenta. Mira, vive en amor. Vive tú en amor. No de discursos. Yo doy muchos discursos. Llegará el momento muy cercano donde no hablaré más. Donde estaré en silencio mental y en silencio espiritual, pero aún sigo hablando. Y aquellos que tengáis el gusanillo del que está al lado, decir, no, pero darte cuenta, no. El mejor ejemplo es el ejemplo. La mejor forma de que perciban algo es el ejemplo. Vamos a vivir con lo que decimos que sentimos. Y los que están a nuestro alrededor, de verdad que se van a dar cuenta. Oye, si no se dan cuenta, no pasa nada. Pero no confrontemos, ni siquiera con nuestros seres queridos, ¿eh? Tampoco con nuestros seres queridos. Todos estamos haciendo nuestro camino. Todo es perfecto. Finalmente todos vamos a confluir en la percepción de cuanto es. Vamos a permitir que cada cual haga la metamorfosis cuando considere oportuno, o si no quiere hacerlo, que no la haga. Y nosotros vamos a vivir nuestra experiencia conforme nos indique nuestro corazón. Pues bien, en este proceso vamos a llegar hasta el día 9 de diciembre. ¿Por qué me he parado en el 9 de diciembre? Por una razón muy simple. Porque el 10 de diciembre, perdonad porque me emociono, el 10 de diciembre va a ocurrir lo que en 2001 una odisea espacial o 2010 otra odisea en el espacio nos dice algo maravilloso está a punto de ocurrir. Ese algo maravilloso que está a punto de ocurrir es la evolución, el cambio vibracional, la metamorfosis, como lo queramos denominar, de la Madre Tierra. La Tierra culmina
su metamorfosis. La tiene ya muy avanzada, ¿eh? Avanzadísima. Como la tiene muy avanzada, el agua ya nos habla. Basta con que la escuchemos al agua. El agua ya nos habla. Los árboles nos hablan. Las montañas nos hablan. Los cristales nos hablan. El viento nos habla. Los pájaros nos hablan. La vida en todas nos está hablando en la naturaleza, porque la metamorfosis en la madre tierra está ya muy avanzada. Basta con pasearos por los parajes tan maravillosos que tenéis aquí para contemplarlo. Pero por favor, no seáis vosotros los que lancéis energía, que somos muy ególatras. Cuando hablamos de los árboles o de las montañas, hay muchas personas que se ponen a contemplarla y le transmiten energía. No, mira, que esto va al revés, hijo. Que son ellos los que nos tienen que transmitir a nosotros la energía que necesitamos. Que esto va al revés. En las nueve revelaciones, en la película, en la parte final se narra muy bien. Dice, mira el árbol, mira la planta, mira su energía. Pero no la mire para tú echarle energía a ella, sino que ella es la que tiene aquí, echarte la energía suya a ti. Porque nos están emanando, irradiando de energía. Porque la madre tierra tiene su proceso evolutivo muy avanzado. La oruga está ya a punto de convertirse en mariposa. Y la madre tierra va a convertirse, a transformarse, a metamorfosearse en mariposa el 10 de diciembre. Entre el 10 y el 11 de diciembre el proceso habrá culminado. Y diréis, oye, ¿y eso qué consecuencia tiene? Primero y más importante lo que acabo de deciros. Hay una energía nueva que estará fluyendo a nuestra disposición. El escenario será un escenario amigable, no un escenario adversario, sino amigable. Dicho en argot de fútbol, la metamorfosis del ser humano, la vuestra, la mía, no vamos a hacerla en campo contrario, vamos a hacerla en nuestra casa, con nuestra hinchada, si queréis la expresión, con los nuestros, en la tierra, en la naturaleza, en una tierra y en una naturaleza que nos estará emanando energía para que hagamos el cambio, que no es tal, sino que es una metamorfosis evolutiva. Cuando la madre tierra complete el 10, 11 de diciembre su cambio vibracional, en ese momento precioso, la madre tierra, os sonará el término, se habrá alineado con el sol, con el centro de Sirio, con las Pléyades, con el centro de la galaxia y con el centro del universo. Se habrá alineado. Con relación al alineamiento se habla mucho. Y claro, como siempre estamos pensando en lo exterior, siempre, que ve la manía que tenemos, siempre pensando en lo exterior, cataclismo, los tsunamis, mira, cataclismo aquí, en tu vida, que ya es suficiente, no te pongas buscando fuera. Siempre estamos buscando fenómenos exteriores, y los fenómenos son interiores, porque lo exterior es una manifestación de lo interior. Cuando hablamos del alineamiento, inmediatamente nos imaginamos a la Tierra, al Sol, a los planetas, todo en fila. Como si hubiera venido un sargento y hubiera dicho, venga, todo el mundo en fila. No, mira, el alineamiento va de otra cosa. El alineamiento va de otra cosa. Y tenemos un maravilloso ejemplo para entenderlo. Los relojes de cuerpo.